habido voluntades, muchos lo han querido así. Para llegar hasta aquí, los padres de nuestros padres quisieron un día amarse y empezamos a existir. Para llegar hasta aquí, andamos muchos caminos, sobornamos al destino, pero aquí estamos al fin. Muy buenas noches a todos. Volvimos a ser niños y jugamos a reír. A llegar hasta aquí, alguien tuvo que soñarnos, alguien tuvo que enseñarnos, alguien tuvo que morir. Para llegar hasta aquí, alguna vez nos perdimos, dimos vueltas sin sentido, pero aquí estamos. Su casa, Televisión Canaria. Bueno, hacer este programa en clave de ska tiene muchísimas ventajas. Primero, es un auténtico placer poder hacerles reír a todos ustedes. Y luego, es un auténtico placer poder hacer el programa en lugares como el de esta noche. Es la primera vez en 7 años que llevamos haciendo este programa, haciendo televisión, que estamos en este sitio y estamos tremendamente ilusionados, y lo digo en serio. Primero, porque estamos recibiendo muchísimo cariño y muchísimo calor de todo este público que tenemos aquí. Y luego, porque además el ayuntamiento ha hecho una gran labor y nos ha tratado de maravilla. Aquí vamos a estar 2 semanas esta noche y el próximo domingo. Estamos en la isla de Tenerife con toda esta gente en la Victoria de Acentejo. Como siempre, nuestra pretensión es que pasen un buen ratito en nuestra compañía, así que ya saben, no hagan zapping, no cambien de cadena, quédense con nosotros si quieren pasar un buen rato, disfrutar, reírse, olvidarse de los problemas, olvidarse de la crisis que nos trae a todos de cabeza. Y algo, bueno, algo que, pues mira, esto, lo que les voy a presentar a continuación es algo buenísimo para es algo anticrisis. Ustedes lo ven y se olvidan de los problemas. Es el DVD, el primer DVD CD de Instinto Cómico que voy a pedirle a Balta. Muchas gracias, cariño. Por fin lo tengo, Balta, por fin lo tenemos, porque esto es un trabajo de todos. Lo prometido es deuda. Le dije la semana pasada que en cuanto tuviésemos el CD, lo sacaríamos, lo enseñaríamos y yo lo mostraría aquí a la cámara. Y de verdad que esto es un auténtico orgullo, es nuestro tesoro, es un auténtico trofeo, porque después de 7 años sacar un DVD... pues nos ha costado y hemos luchado, la verdad que muchísimo. Es nuestro primero, se llama Instinto Cómico, de risa y corriendo. Y ustedes lo abren y miren qué bonito es por dentro. Además es doble, es un DVD y un CD con nuestras mejores canciones. Este es el mejor regalo para estas Navidades, para estos Reyes. Así que ya lo saben, está a la venta ya. O sea que pueden ir a comprarlo cuando quieran, ¿de acuerdo? Y después de decir todas estas cosas, pues nada, que disfruten, que se queden con nosotros, que estamos en la Victoria de Acentejo en Tenerife y que aquí comienza En Clave de ska. Como mucho me temo que le quedan a usted 2 semanas de vida. Y esas 2 semanas me las podría coger en agosto. ¿Qué estás haciendo? Ay, que no está haciendo nada. Si mi hijo no contrae matrimonio con una mujer virgen en un plazo máximo de 24 horas, los 100.000 euros pasarán a la iglesia. ¡Chacha! ¡Claro! ¡Jacinta! ¿Qué le pasa a Jacinta? ¡Ah! ¡Qué virgen! Que aquí pone que a la abuela le quedan 2 semanas de vida. No es posible. También te traje almóndigas, macarrones, tortilla con cebolla. ¡Chacha! ¡A mí no me gusta la cebolla! No pasa nada, Ginés, yo se la quito. Jonas, ¿tienes unas pinzas? Le he puesto cianuro al caldo. Jacinta, te conseguí un marido. ¿Y cuánto le costó? ¡Nada!
se acabó lo de ser tu esclava. ¡Gracias!